Me hace mucha ilusión presentar este informe aquí en el Parlamento Europeo. Hace 30 años decidí estudiar ingeniería, además mecánica. Y claro, éramos una minoría. Empecé a trabajar en el sector del automóvil y también éramos muy pocas mujeres, porque en ese momento, en el sector tecnológico, las mujeres estábamos infrarrepresentadas. Pero yo siempre decía que era cuestión de tiempo y que a medida que las mujeres avanzábamos más en la igualdad, estas cifras cambiarían drásticamente. Pero no ha sido así. Y me preocupa que ahora que la ciencia y la tecnología están transformando nuestra sociedad de una forma inimaginable, las mujeres seguimos infrarrepresentadas en estos ámbitos. A día de hoy, solo el 36% de los licenciados en carreras de ciencia, ingeniería, matemáticas o tecnología, las llamadas STEM, son mujeres. Pero si nos vamos a ámbitos como el digital o como la inteligencia artificial, las cifras bajan al 12%. Y estos porcentajes varían de país en país, pero la tendencia es la misma y lo peor, se mueve muy poco. Apenas se mueve, ese es el problema. Y en estos días en que muchos jóvenes deciden su futuro tras hacer los exámenes de ingreso a la universidad, creo que es importante que visibilicemos el impacto social de las carreras STEM. Además, en estos momentos que son cruciales para Europa, en un momento en que Europa define su futuro, cómo va a salir de la crisis, los planes de recuperación, una recuperación que todos sabemos que va a basarse en la ciencia y en la tecnología. Por eso este informe ahora creo que es más importante que nunca. Y por eso hoy le pedimos a la Comisión y a los países de la Unión Europea que pongan el foco en este reto para dar la vuelta a los números. Porque no solo es una cuestión de justicia y de lucha por la igualdad. Hablamos también de las consecuencias sociales y económicas de este desequilibrio. Por ejemplo, se calcula que los puestos de trabajo en el ámbito digital y científico crecerán hasta un 20% en los próximos años. Si las mujeres no ocupamos esos puestos de trabajo, que además están mejor remunerados, y no aumentamos nuestras capacidades digitales, la brecha salarial y la brecha de las pensiones no hará más que aumentar. Pero además, si las mujeres estamos ausentes de las tecnologías que van a modelar el futuro de nuestra sociedad y de nuestro mundo, se perpetuarán los sesgos en el diseño y se aumentarán la discriminación de los algoritmos. Por tanto, necesitamos actuar. Y para ello tenemos que atajar los problemas desde la raíz, desde la educación temprana. Y a mí me gusta decir que no se trata de imponer nada a nadie, sino de que se pueda elegir con libertad y de eliminar las barreras, los prejuicios y los estereotipos que aún existen. Porque niños y niñas muestran la misma predisposición y las mismas calificaciones en STEM en edades muy tempranas. Es más adelante cuando las niñas abandonan. Por eso necesitamos promover más referentes femeninos en los que inspirarse, porque no se elige lo que no se conoce. Necesitamos más mujeres en los libros de texto. Las niñas tienen que ver que su trabajo va a tener un impacto social, que va a ser reconocido y que va a ser apoyado. Y como dice el informe, el papel de los medios de comunicación y el rol de los profesores va a ser clave para acabar con los estereotipos. Pero además, no solo es necesario llegar, sino que no abandonen y que las mujeres puedan ascender en la carrera profesional. Y sin conciliación y condiciones más inclusivas, muchas se van a quedar por el camino. Es innegable que las mujeres tenemos hijos en los años más prolíferos de nuestra carrera. Por eso, lo primero es avanzar en las bajas de maternidad y paternidad. Y si no incluimos a los hombres, nunca conseguiremos una igualdad real. Lo segundo es que a día de hoy la diferencia salarial sigue siendo una realidad y que la Unión Europea no se puede permitir el bloqueo de la directiva de la transparencia salarial, especialmente si vemos los opacos que son las grandes empresas tecnológicas. Y lo tercero es que si queremos crear entornos laborales más inclusivos, en los que haya más mujeres en las cúpulas directivas y en los que haya más seguridad, necesitamos seguir trabajando. Por último, he querido destacar también la baja representación de mujeres en las startups y las dificultades que se enfrentan las mujeres emprendedoras para acceder a la financiación. Basta un dato. Según el último informe del BEI, los equipos formados únicamente por mujeres solo reciben el 2% de la financiación europea.
Por eso pedimos a la Comisión fomentar los equipos mixtos, apoyar los programas específicos de mentoring y aumentar el número de mujeres en juntas directivas. Quiero dar las gracias a todos los compañeros que han participado en la redacción y la negociación de este informe. Estoy segura de que abrirá las puertas a políticas educativas y laborales que permitan mejorar la situación de las mujeres en STEM. Si en la crisis del COVID hemos aprendido algo, es la importancia de la ciencia y la investigación para superar los problemas globales. Sin la ciencia no encontraremos las respuestas y sin las mujeres el futuro volverá a estar diseñado por hombres y para hombres. Todos juntos le daremos la vuelta a los números. Muchas gracias.